¿Qué estarás dispuesto a sacrificar por la justicia y la igualdad en un mundo lleno de prejuicios y adversidades? They'll say the truth. The truth. I thought we were talking about a court of law. Come on, you've been around long enough to know that the court isn't a place to look for the truth. You're lucky to find anything here that in any way resembles the truth. Esta cinta basada en hechos reales y dirigida por Stephen Ceylan nos invita a reflexionar sobre el poder de la determinación y la lucha por un cambio significativo en la sociedad, al exponer el proceso de demanda civil en la localidad de Woburn, Massachusetts, a la empresa W.R. Grace, por contaminación hídrica causando leucemia y cáncer en sus habitantes. En dicho proceso, la pequeña firma de abogados que apoya a los afectados termina en quiebra y con un final inesperado, pero que nos muestra cómo el poder de las palabras y la lucha por la justicia pueden cambiar la vida de todos los involucrados. Acompáñanos a analizar este filme junto al doctor Aquilino Vázquez. Quédate con nosotros, ya comienza Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva a hablar sobre la ética, la justicia, el derecho ambiental y muchos otros aspectos que nos llevan a la reflexión de la importancia de hablar y tocar estos temas. Para ello me acompaña el doctor Aquilino Vázquez García, director del Seminario de Derecho Ambiental en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la película que vamos a abordar el día de hoy es Una Acción Civil. Aquilino, bienvenido a Cultura del Derecho. Al contrario, mi querido Diego, muchas gracias por la invitación. Muy honrado y muy contento, además, de poder estar acá. Tú has sido uno de los iniciadores en el tema de derecho ambiental. Incluso eres de los formadores, de los que empezó a impulsar esta materia en la Facultad de Derecho. Y nos traes el día de hoy una película que nos lleva mucho a la reflexión sobre la importancia del tema ambiental y todos los efectos colaterales que tiene, referente a salud, referente a un tema de proteger el ambiente en el que vivimos y todo lo que representa, y que a veces se vean quizá como temas, cuando hablan de generaciones, incluso en materia de derechos humanos, que ahorita ya no se habla de generaciones en derechos humanos, pero era uno de los temas poco atendidos. ¿Sigue siendo un tema poco atendido aquí, Lino? Yo creo que no. Yo creo que ha ido creciendo, se ha ido fortaleciendo, y sobre todo en la parte de la educación se ha venido desarrollando. Repito, se ha venido fortaleciendo, pero sobre todo la parte de la implementación. Eso es lo bonito, lo importante. Se ha hecho investigación, se han hecho estudios, hay muchas mujeres, muchos hombres interesados, dedicados. Aquí lo podemos ver básicamente, lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Sí. Pero si lo quieres ver en la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pues en los tres ámbitos está. Uh-huh. Pero bueno, nos quedamos con la parte de la educación, porque para mí ese es el motor principal que tenemos que tener, porque es donde se gesta los estudios, la investigación y sobre todo que se pueden llegar a dar los ingredientes principales para la formulación y la integración de políticas públicas eficaces, eficientes, pero como decías tú ahorita en la introducción, dentro de esa importancia que sí sean aplicables y vayan para allá. Después de la pandemia, muy acertadamente lo has dicho, nos quedan otros problemas. La pandemia genera uno, que son los desechos peligrosos o biológicos infecciosos que se generaron a través de la pandemia. Pero también este paro mundial nos deja ver otros temas. ¿Cuáles son otros temas? Que también es un derecho humano, el derecho humano a la alimentación, garantizar esa calidad. Y todo esto va dentro de los temas ambientales. Entonces también ahora se está trabajando muy fuerte a nivel mundial en garantizar esa calidad también de la alimentación. ¿Cómo? A través de nuevas figuras como son las certificaciones ecológicas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hoy el comercio internacional en el agro pues es muy importante, y América es un proveedor muy grande para el mundo entero, y México, pues no se diga país, también. Entonces estamos muy inmersos en esa parte. Nos traes a la mesa, Aquilino, esta película de Una Acción Civil. Platícanos, ¿por qué nos diste esta película? Porque es una película que ustedes también ya han visto, que nos llama mucho la atención. Muchas veces algunas películas, cuando no estás dentro de los temas legales, te resultan un poco pesadas y a mucha gente hasta aburridas. Pero esta película te abraza, te captura desde el principio, porque ves el ejemplo de un abogado exitoso, del tipo de asuntos que lleva y cómo los lleva y cómo los va resolviendo.
y después ver cómo dentro de la carencia del sufrimiento, dentro de la falta de salud a través de los residuos de la contaminación del agua, cómo había que hasta invertirle para poder estar dentro de una causa justa y poder ayudar a la gente. Entonces, yo creo que es algo muy interesante. Es algo que también muchas veces en el devenir diario se puede olvidar, ¿no? Porque eres tan exitoso que dices, bueno, sigo en este camino, sigo en esto y voy para adelante. Uh-huh. Pero creo que siempre muchas abogadas, abogados como tú, como muchos compañeros, profesores, tienen una parte muy humana. Uh-huh. Y eso es lo que yo rescato realmente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo compartir? ¿Cómo proteger? ¿Cómo poder ayudar, integrar y sumar? Porque tú puedes tener el conocimiento y en base a esa preparación que tienes, pues puedes hacerlo de muchas formas. Uh-huh. Acá vemos una forma, definitivamente, bueno, pues es una cuestión de jurídica totalmente, pero si vemos también, aparece toda esa parte técnica y científica para poder ir probando la parte de la contaminación y los efectos adversos que tiene. Entonces, plasmado todo esto en la realidad, todo lo podemos ver en el contexto internacional, cómo se han ido desarrollando, desenvolviendo, fortaleciendo las instituciones. Uh-huh. Porque si bien es cierto que he hecho mucho énfasis en la parte académica, bueno, ¿cómo estamos en la parte de la justicia ambiental? ¿Cómo hay que verla, ¿no? Entonces hay que verla desde nuestro punto de vista y como lo hemos trabajado en el seminario, uh-huh, pues es desde el acceso, la procuración y la fiscalización y la impartición de justicia. Uh-huh. Entonces es una triada que está muy, muy unida. ¿Por qué? Porque aquí vamos todos de la mano. Y para mí el fiel de la balanza, que es mucho de lo que se refleja en la película, la parte de las pruebas, llamémosle la parte de la procuración y la fiscalización, es el fiel de la balanza para garantizar el acceso a la justicia, uh-huh, ambiental y posteriormente pues poder hacer esa justicia. El tema de la justiciabilidad ambiental se me hace muy interesante porque, y sobre todo hablar de este tema, quizá hay en ciertas materias, quizás si me voy a derechos humanos, pensar en desaparición forzada, trata de personas, pues estableces una legislación que el problema está establecido en cierta región del mundo, en cierto país, en cierto estado, y se legisla en torno al mismo. Uh-huh. En el tema ambiental, el tema permea en otros países. Es decir, si no se protege el tema en nuestro país, pues afecta a Estados Unidos, o viceversa, si Estados Unidos no atiende este tema, afecta a los demás países. Aquí se vuelve un tema que por más que legislemos en un ámbito territorial, sigue afectando en otros espacios. Y por otro lado, este campo de acción, porque generalmente cuando entran los estudiantes en primer semestre piensan en derecho civil, aprovechando que estamos iniciando semestre, derecho penal, pero este campo de acción en materia penal, ¿dónde existe? ¿Qué tantas posibilidades hay? Sobre todo tú siendo un abogado tan exitoso en esta materia e impulsarlo, porque yo creo que esa es una de las grandes labores, impulsar futuros ambientalistas preocupados por el tema en la vinculación, que algo que me da mucha atención que decías ahorita, con otras disciplinas, porque me parece que a diferencia, creo que todo el derecho no se puede ver desde únicamente la perspectiva jurídica, tenemos que atenderlo desde diversas vertientes. Y me parece que aquí entra la biología, la ciencia, varios aspectos, ¿no, Aquilino? Súper interesante como lo has platicado. Es largo, pero ahí va. Sí, los temas ambientales, la contaminación ambiental, tristemente, siempre va a ser transfronteriza. Llámale internacional o localmente, es transfronterizo. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver, hablando de ser transfronterizo, bueno, podemos hablar también ya de derecho ambiental internacional, uh-huh, pero ahorita no nos vamos a meter en esa parte. Sí. Vamos a quedarnos acá. Aquí lo que tenemos nosotros también es el tema de la figura de la concurrencia, que es bien interesante. Nuestra legislación es federal, estatal y municipal. Puede ser muy positiva en unos aspectos y para algunos que quieran pasar de vivos, pues obviamente aprovechan esa partecita para poder sacar adelante los proyectos. Pero lo bonito de nuestra materia del derecho ambiental es que es una materia transversal.
tiene que ver con todas las áreas del derecho, con todas y cada una de las ramas del derecho. Entonces, tú decías, hablabas de la parte de la justiciabilidad, entonces ahí tenemos ya tres tipos de responsabilidades, la penal, la civil y la administrativa. Entonces, nosotros les platicamos a nuestras alumnas y a nuestros alumnos que de esas afinidades que tienen por alguna u otra rama del derecho, lo pueden encontrar también dentro del derecho ambiental y hacerse pues, expertos o irse especializando en esto. Entonces, hay mucho campo de trabajo porque también el derecho ambiental es multi e interdisciplinario, la otra parte que tú mencionabas. Uh-huh. Y es muy bonita porque incluso una de las características o bases del derecho ambiental es que tiene una base técnica metajurídica. Entonces, para poder hacer una consultoría integral en materia ambiental, se necesita la parte técnica científica y la parte legal. Aquilino, ¿cuáles son los retos que actualmente enfrenta el derecho ambiental? Muchos, y surgen nuevos desafíos. Yo creo que en este momento tendemos que, bueno, el sector medio ambiente uh-huh. siempre ha sido un sector que tiene un presupuesto menor, uh-huh. pero hoy lo tiene muy, muy, muy pobre, muy pobre. Entonces, yo creo que el desafío es poder volver a potencializar lo que ya se tenía, porque México ha sido un gran referente dentro de las cuestiones jurídicas ambientales y también de la parte técnica científica. Hoy, afortunadamente, dentro del sector hay un andamiaje administrativo que es correcto, pero falta fortalecerlo, uh-huh. falta darle más fuerza económica, material, humana, para poder hacer las cosas, ¿no? Claro. Y el tema es que también la sociedad debe ser muy participativa, debe ser una sociedad muy informada para poder estar dentro de esa prevención, llamémoslo integral, con conocimiento y también que no, y que se hagan las cosas como claro. se deben de hacer. Obviamente de ahí nos tenemos que ir a la parte administrativa para ver todos estos procedimientos y todo lo demás, y de ahí nos empezamos a desprender a más cosas, como que incluso dentro de nuestro nuevo plan de estudios ya hay la materia del litigio ambiental, que eso es muy interesante, porque está muy, muy bien estructurada. Yo sé claro. que hay gente que nos dice, se puede perfeccionar, claro, como toda obra, ser humano, claro, pero hoy día, obligatoriedad del derecho ambiental, obligatoriedad del derecho energético, de derecho indígena, en fin, sí. y tenemos algunas optativas, como litigio estratégico, uh-huh. bienestar animal, derecho urbanístico. ¿Cómo puede mostrar esta visibilidad en torno a estos temas tan importantes? Vamos a tener que ir a un corte, mi querido Aquilino, por favor, pero no se vayan, regresamos, estamos aquí en Cultura del Derecho. En 1986 ocurrió la explosión del reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl en la actual Ucrania durante una prueba de corte eléctrico. Un accidente fruto de un error humano y amplificado por una catastrófica gestión de la crisis por parte de los responsables políticos del régimen soviético, pues las consecuencias de la radiación fueron devastadoras, tanto para la salud de las personas, ocasionando alrededor de 90.000 muertes, la mayoría de cáncer, como para el medio ambiente, ya que la zona quedó completamente contaminada por altos niveles de radiación y materiales tóxicos. A la fecha, es considerado como el mayor desastre nuclear de la historia, pues se estima que expulsó hasta 500 veces más cantidad de materiales tóxicos y radiactivos que los liberados por la bomba atómica de Hiroshima en 1945. ¿Qué otros desastres ecológicos conoces?
Cuéntanos en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película, Una Acción Civil, y me acompaña el doctor Aquilino Vázquez García, quien es el director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el bloque anterior platicamos la importancia del derecho ambiental, los retos, la visibilización en torno a este tema, la transversalidad que tiene con otras materias y con otras disciplinas. En esta película, el caso del abogado nos muestra la importancia referente de Jan Schimmelmann sobre la ética, ¿no? Porque pareciera que este punto es muy importante referente a este abogado exitoso, que en donde se compromete y pone su patrimonio de por medio, y al final el tema se vuelve mucho más, él pensando desde una perspectiva económica, como que a lo largo de la película empezamos a ver esta parte de sensibilización que tú demuestras, que tú nos mencionas, pero también esta figura de la ética. Platícanos sobre este papel, esta Bien. Figura. Yo creo que esta parte es bien importante, y no solamente en la parte del jusambientalismo. Yo creo que en todas las ramas del derecho juega un papel importante. Somos una carrera humanista, somos una carrera que incluso nuestro juramento, nuestro protesto lo dice, ¿no? ¿Cómo hay que entregarnos? Y estamos jurando velar, proteger los intereses de la gente que pone su vida, su patrimonio, En nuestras manos. Yo creo que aquí debemos de partir desde un punto de vista bien importante, que es la parte de la concientización. Cuando la gente es consciente de lo que está pasando y muy, muy consciente de lo que es bueno y es malo, ¿y por qué digo muy, muy consciente? Porque siempre sabemos, desde niños nos educan y sabemos lo que es bueno y es malo, pero a lo largo de la vida, de nuestra formación, de los estudios, de lo que tú quieras considerar, esa conciencia se va despertando y se va haciendo la sensibilidad para poder ver y sentir incluso la necesidad o hasta el dolor ajeno. Y dentro de estos temas del medio ambiente, son temas de salud, son temas de vida. Entonces, por eso yo siempre he dicho que la mayor sensibilidad o la sensibilidad más grande a flor de piel es el de la mujer, porque la mujer da vida, protege la vida. Nosotros somos protectores, somos proveedores, y de una forma, por eso incluso vemos como la madre tierra es un femenino, y de los recursos naturales está la vida, está todo lo que tenemos, hacia donde volteamos, todo es una transformación del aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces yo creo que la parte de la ética, si hablamos como abogados o abogadas yusambientalistas, pues es eso, que se tiene esa sensibilidad y esa concientización, y eso es lo que también nosotros, regresando un poco a lo que anteriormente habías dicho, nosotros tratamos de transmitirle a nuestras alumnas y a nuestros alumnos que a través de esta materia, dentro de su gusto o su afinidad por otras materias, pueden estar dentro de estos, en el fiscal, en el penal, en el civil, en el administrativo, en el laboral, en el hay materias que del constitucionalismo ambiental, en fin, en los mismos procesos, ya te decía que tenemos la materia de litigio ambiental, bueno, la materia de teoría general de proceso, todos los procesos administrativos, en fin, todos. Hay mucha cosa, mucho por hacer dentro de nuestro campo, dentro de nuestra profesión, para poder ir fortaleciendo esto que te dije en un principio de cómo en nosotros que tratamos de ver para facilitar el estudio y poder abonar más, ¿no? El acceso, la procuración, la fiscalización y la impartición de justicia. ¿Sería un problema, quizás una película que extraordinariamente con John Travolta, que se desarrolla en Estados Unidos, en donde se contamina un río que genera afectaciones en la salud de las personas que se encuentran colateralmente y viven cerca de ahí? ¿Este caso particular podríamos verlo exclusivamente en Estados Unidos? ¿O en México habría casos
parecidos. Hay muchos casos muy parecidos, yo creo que más de los que nos imaginamos. Uh-huh. Lo lamentable de esto es que muchas veces te das cuenta ya cuando la gente triste y lamentablemente está falleciendo o ya tienen algún padecimiento, y no solamente, perdón, que no nada más me vaya a los ríos, claro. Hay emisiones en otras fábricas, ha habido casos muy emblemáticos, tristemente emblemáticos, en muchas ciudades, en Matamoros, en Guadalajara, en por donde vayamos, hay que buscar, hay que ver. Por eso es que hay que ver cómo podemos llegar todavía mucho más fuerte la aplicación de nuestra legislación correctamente, cómo hacer que la gente cumpla con los estudios de ley para poder hacer los nuevos proyectos, el impacto ambiental, el estudio de riesgo, los impactos sociales, en fin, todo lo que se establece y lo que se estipula para poder hacer los proyectos, pues no está nada más porque sí, claro. Pueden ser mejores, o a lo mejor incluso ya hay normas, ¿no?, que nos pueden complementar, pero esto es un andamiaje, es un trabajo de muchos años. México es un país de leyes, nuestra primera ley ambiental es del 71, la segunda del 82 y la que actualmente tenemos del 88, con muchas reformas y lo que tú quieras, pero ya traemos una tradición y una tradición que apuesta a la prevención. Sí. Entonces hay que buscar nuevos modelos, nuevas formas, a lo mejor unos tristemente dentro de la obligatoriedad, uh-huh. pero que son necesarios para poder hacer cumplir y valer nuestros derechos. Eso es definitivo. Esta parte que mencionas, que creo que es importante, la prevención. Uh-huh. Y en el tema ambiental, a diferencia de otros temas, aquí una responsabilidad sí del gobierno, pero también existe una responsabilidad de quienes están viendo en este momento en la televisión, de si separan la basura, cómo hacen este tema de cuidado permanente en su actuar. Entonces creo que aquí sí hay una responsabilidad en la cual todos tenemos que contribuir desde nuestra trinchera, ¿no? Querido Aquilino, se nos ha terminado prácticamente el tiempo, pero alguna reflexión, algo con lo que quieras cerrar. Y también esta voz de esperanza, ¿qué tendríamos que hacer para seguir atendiendo el tema del derecho ambiental, profundizar en él y difundirlo dentro de la sociedad? Pues yo creo que hago mías tus palabras. Yo creo que no hay esfuerzo menor. Yo creo que todo vale la pena con pequeñas acciones en uno mismo, en la casa, en nuestra persona, uh-huh. Con nuestros vecinos. Y sobre todo nosotros que tenemos la oportunidad, la dicha, la fortuna de ser docentes, pues poder platicar con nuestras y nuestros alumnos para poder ir sembrando un poco más de esto. Ellos ya traen el gusto, por eso llegaron a la carrera. Ahora nos toca también irlos guiando solamente para que ellos vayan viendo por dónde y hacia dónde van a dirigir su pasión por el derecho. A lo mejor va a ser en la parte civil, en la parte penal, en la parte ambiental. Pues dentro, hablando de mi materia, uh-huh. pues yo les diría, aquí hay un gran nicho de oportunidades porque tiene que ver con todas las ramas del derecho y con otras grandes disciplinas. Yo creo que nunca va a haber un esfuerzo menor y yo agradezco por eso esta invitación a ustedes, a ti, a la producción, a este programa, porque son los espacios que necesitamos para que también se vayan despertando, si no nuevas conciencias, nuevas visiones, ver que todos estamos en el mismo barco y que hacia donde este barco vaya, y si le va bien, nos va a ir muy bien a todos. Entonces, la unión es fuerza, y creo que la muestra de ello es que esta es una materia, perdón, lo digo con humildad, pero que nos puede dar mucho de eso que nosotros podemos dar a la sociedad, a México y al mundo entero, en responsabilidad y con mucha ética. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Aquilino Vázquez, por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Ahí está la recomendación, Una Acción Civil. Terminando este programa, vayan, vean esta película para que entendamos más a profundidad sobre la importancia de proteger nuestro ambiente y las repercusiones en otros temas que tiene. Invitamos a que la vean y bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros en una emisión más de Cultura del Derecho. Por lo pronto, que tengan buen día. Thank you.